Welcome to everyone. We are going to have today a presentation about the Devil's Grip or La Reja del Diablo. It's going to be held from Rafael Lunatoc from Peru. He's living now in Chile. And he's going to talk about two ways to make the Devil's Grip. I'm going to translate all the parts. Esas son mis consentidas. El cincel de corte y el punzón de forma. Ya, básicamente yo uso un cincel grande de pesar, yo creo, mínimo 2 kilos o 2,5 kilos. Uso el peso a favor, y la diferencia que he visto con otros maestros es que yo uso el cincel con filo, y otros usan el cincel medio redondeado, plano, como usan en Estados Unidos o en otros países. He's using very heavy chisels. Each one weighs around 2 kilos. And he used a very sharp chisel. He said that in other countries, some people use a flat chisel or not a very sharp chisel, but he finds this is better for cutting. Claro, ¿y por qué uso el cincel con filo? Porque, bueno, el cincel de corte, corto por el filo. Yo creo que el otro tipo de cincel, he tenido la oportunidad de usarlo, corta por presión y tiene rebote. El cincel de corte no tiene rebote. Bien. Todo el golpe y el peso que tiene el cincel se van hacia el corte. So he's using a very sharp chisel because he was trying the other chisels with the flat face and he thinks cuts with the pressure. And this one really makes a cut. So you don't have the deform on the piece that much as the other design. ¿Cómo lo llamaste a cada uno de los cinceles? Yo tengo el cincel de corte y el cincel de forma. Okay, so each chisel has a name. It's a chisel for make the form and a chisel for cutting. ¿Sí? Obviamente que se necesita un yunque, un yunque, una base metálica, un riel, da lo mismo. Necesitas una base donde golpear. Las preguntas and you need, of course, a place for hammering. Claro, esta es la base de diamante que tiene un fierro de 2 pulgadas abajo, la cual está soldada a 2 ángulos, y en el centro es vacío. Hago el corte sobre el ángulo y paso el punzón en el medio que está vacío. Okay, so this is a 2-inch bar or 50-millimeter bar in the bottom, and he makes the cut up to the B shape, and then he finished the cut between these two angular arms he has. ¿Sí? Y la diferencia, por ejemplo, entre hacer el traspaso plano que asienta sobre el yunque o sobre la base metálica que uno tenga, diamante, es que el plano tú puedes golpear hasta la mitad, dar vuelta y golpear la otra mitad, ¿sí? En el de pirámide o diamante no se puede hacer eso, tiene que ser 2 golpes a un lado, giras el fierro 360 grados y 2 golpes, si metes 3, 2 golpes, y así vas dando. Es la única forma que el corte te quede derecho. Okay. The difference between a dar, the square devil's grill and the diamond devil's grill is when you make a hole in the flat, you can go half the way and then turn and go half the way and make the hole. But in the diamond shape, you need to hit twice, then turn the piece, hit twice, and keep doing this until you go through all the piece. Otherwise, you're gonna get a deforming the shape, and then it's not gonna work. Sí. Y ahora, yo creo que con eso estaríamos y pasamos a la 2, Mariano. Es lo que explicaba. ¿Ves? Está marcado por ese lado. Y por el otro lado, un golpe, otro golpe. Y va alternando.
es la única forma, sino te sale a cualquier lado. ¿Eh? Yeah, here you can see how he's marking with two hits and now he's gonna turn and make from the other side. Otherwise, you're not gonna hit the center. Claro, y esa base la necesita sí o sí. Y no, and you really need this hardy tool or base for working. Y no, es imposible, porque si tú la sientas sobre el yunque, okay, se te va a aplanar el vértice. Tiene que ser sobre ese ángulo. Yeah, otherwise you're going to lose the shape in the diamond. Y ahí tenemos el corte. Eso es solamente el corte. Esa es la forma del corte. Yeah, this is just the hole. He need to make the shape in the next step. Bien. Y ese ya está basado, ya tiene el punzón de forma. Yeah, here we can see how the form chisel works. Yo hago el cincel de corte, le doy un milímetro más de traspaso. Que quiere decir, si yo traspaso un fierro de una pulgada, que son 25,4, el cincel de corte, como el punzón, tiene un milímetro más. O sea, el cincel de corte tiene 26,5. Y el punzón también tiene 26,5. Porque ahí tienes un milímetro de tolerancia para poder jugar y no se te trabe el fierro cuando tú haces el enrejado. Ok, so if you're using a 25 millimeters bar or 1 inch, you need to have the chisel, the two chisels, 1 millimeter bigger than the hole you want to, or the bar you are working. So in this case, it's going to have 26.5, for example. So you have some place or some room to move the bars when you are working and it's not super tight. Otherwise, you're going to have problem when you go through the design. Cuando es de diamante, uno tiene que tomar la diagonal, no el espesor del fierro, ¿sí? Es de canto a canto. Si esto tiene pulgada, generalmente tiene como 35, si no me equivoco, 35 centímetros de largo. ¿Sí? En cambio, en el plano no, porque en el plano yo tengo los 25 y son los 20. 25, tengo 26 milímetros, un milímetro más. Pero el decanto es como que, en vez de ser plano, como la de arista a arista, que son como 35 milímetros. When you make the cut, decanto, the chisel needs to have this line, the diagonal, not the length here. Eso mismo. Yeah. Paso a lo que sigue. Bueno, ahí estoy traspasando, ya está. Déjame ver. Yo te digo, Mariano. Para empezar la reja del diablo, hay que hacerla siempre, cuando uno hace 4x4 o cuando hace otra medida, hay que empezar siempre del centro. Every time you want to make the devil's grill, you need to start from the center. Del centro, del medio. Porque si vas a empezar de otro lado, va a llegar un momento en que no vas a poder así seguir entrelazando los fierros. Siempre del medio, siempre del centro. If you don't start from the center or the middle, if you start, for example, from a corner, you're going to find that in some point you cannot make the grill. So you need to start from the center and going bigger. For example, if it's a 4 plus 4 or bigger, you start always from the center. Ahí en la foto se ve, por ejemplo, una barra vertical, una barra horizontal, y estoy haciendo la perforación para poner otra vertical. Here in the photo, you can see two bars, one inside the other one, and he's making the second hole for put the bar number 3, for example. En la siguiente foto, ahí se ven las cuatro barras. Y ese es el centro.
Yeah, here you can see the sensor with the four bars. Each bar has one hole. Pásate a la siguiente foto, a la subsiguiente. Esa está de, esa es en diamante, que es el mismo proceso. Siempre yeah, this one is the same, but in the diamond shape. It's the same process. Pero aquí no se ve muy bien, pero una vez que cuando uno hace ese entrelazado, retrocede por favor, Mariano, retrocede por esa. Hay que aprovechar al lado izquierdo mío, está marcado con un punto, no sé si tú lo ves, más arriba, esa, ahí hay un punto, y en, este, en el otro extremo, en la otra barra vertical, en esa misma paralela, en la otra barra paralela, al otro lado también está marcado, eso. Hay que aprovechar okay, hacer eso? Esos traspasos. Hay que aprovechar hacer los traspasos. Okay, so here, close to this white thing in the table, you can see a very small dot here, and there is another one in this side. Mira, pásame, you need to start to make the holes there. Pásate dos fotos y ahí va a estar los traspasos allá que yo te digo. No, la siguiente. La siguiente, esa. ¿Ves? Ahí yeah, you can see the second hole. Ahí tenemos dos horizontales, dos verticales, pero ya preparando para el tercer barrote. So now he's preparing everything for the bar number three. ¿Quieres explicar esta? Sí. Estas son diamantes que, como te digo, es el mismo proceso, pero el diamante es un poquito más trabajoso porque en algún momento la apertura del diamante te va a molestar. ¿Qué se puede hacer en eso? Lo que yo descubrí, lo que yo hice es hacer el corte, nuevamente volverlo a cerrar para poder pasar sobre el orificio y de nuevo abrir. Es una maña que yo. Okay, he's showing here how to work with the diamond shape because it's more tricky. He find that he can make the hole, open the hole, and then close it. So he has room enough to put the other bars and work with the pieces. But it's a technique he found is very handy for him. Pero eso solamente sucede en la de diamante, pero en la plana no te sucede. But it's a problem that only happens in the diamond shape, not the other one. Claro, y es por el espesor del fierro, porque en el diamante es de pulgada, y como está de diamante, ya no es una pulgada, sino son 35 milímetros, es imposible. Yeah, it's because when you work in the diamond shape, it's not 25 you are working, it's 33. So the piece is bigger and it's more tricky to work. Sí, prepara. Claro. Como te decía, imposible doblarlo, tratar de doblar un poco en frío. La idea no es dañar el fierro. Me puede decir, se puede calentar. Claro que se puede calentar y lo puedes doblar en caliente. Pero eso significa enderezarlo. Al enderezarlo, igual se te va a marcar. Se te va a marcar el fierro, se te va a perder la arista del fierro. Es mejor hacerla como te digo. Hacer la apertura, cerrarla, pasar sobre la barra, sobre el pasado y volver a abrir el traspaso. Yeah, this is because you can bend a little the bars to make room for put the other bars. But in the diamond shape, you cannot bend the bars because you're going to damage the edge and it's going to be tricky. So to repair after. So the technique he found is work with the hole and using for move the material. You can hit the piece, it's okay, but it's important to keep the shape. Y es como, y es lo mismo que te digo yo, de abrir y cerrar las perforaciones, es la misma técnica que yo quiero usar para hacer
el largo que yo pueda hacer. Que si tú abres y cierras perforaciones, puedes hacer lo que tú quieras, porque ya no vas a tener problema de estar doblando, sino que la barra va a pasar. Pero ese es para ti, Mariano. Ese es para ti. ¿Sí o no? Está bien. Ya, aquí ya estamos con la... Estamos con la misma barra. Esa es la que mostramos delante. Estamos calentando ya para hacer el otro corte. Yeah, here is using a foot or a helper to hit the piece for make the next hole. Estamos calentando para hacer el tercer corte. Si tú ves la parte de abajo, la mano izquierda, ya hay un traspaso. Hay otro traspaso. Esa misma, ya tiene. Entonces la operación es izquierda-derecha. Se van alternando las perforaciones. ¿Sí? Ahí y las barras corren, las barras ceden, porque no están amarradas. Están traspasadas, pero no están amarradas. Tú puedes girar hacia la derecha, hacia la izquierda, abrirlas, cerrarlas. Uno puede seguir jugando con eso. Hasta determinado momento. Va a llegar un momento que ya en la cuarta barra ya no puedes hacer eso. Hasta la tercera barra puedes hacer eso. Ok. ¿Para qué tal? Ok. Here we can see that this bar has two holes. So he's going to make the second hole in this bar. And something important, you always work left and right or right and left. And you switch every time you work, and you can move the bars because they are not a welder or they are not attached together. So you can make room moving the bars from one side to another side, and this is gonna make place enough to work with. So we are gonna keep working in this way and making room for the next holes. But there is a point when you are gonna put the bar number 3 or 4 that you cannot make this anymore because they are gonna start to lock together. Bien. Los usos tú pusiste de pie, yo lo llamo muchacho, es indispensable. Esta reja solo no la puedes hacer, imposible. Tiene que ser mínimo entre 2. Y eso va a depender del espesor del fierro. Pero así la hagas de fierro de media, vas a necesitar siempre una persona más, que al menos te sostenga la barra, porque llega un determinado momento en que tiene que alguien agarrar la reja así, para hacer la perforación. Yeah, something very important is, it's not possible to make this reel with only one person. You need at least 2 persons, because you need to hold the piece when you are making the holes and working with the bars. For example, here, he's using a tool for hold the grill, but there is a moment when you really need someone to help you to hold the bar or hold the piece, because even if you make, for example, with 12 millimeter or half inch bar, if you want to make the hole very straight, you need someone to hold the bar. Otherwise, it's going to be very tricky to work. Ahí ya tenemos la tercera, la cuarta barra, ¿sí? Es el siguiente paso, ¿ven? Pero esa es de diamante. This is the next step, is the bar number 3 and 4 in the diamond shape. Vamos a la siguiente. Esta o la que ahí tenemos 6 barras, pero tenemos ya 4 verticales, pongámosle 2 horizontales. Yeah, here we have 6 bars, 4 in one direction and 2 in the other. Y básicamente el paso es el mismo. Si tú vas a la izquierda inferior, ya está marcado para hacer el traspaso. No parece que ya está el traspaso ahí, si no me equivoco. No, no está el traspaso, pero ya está marcado para seguir el traspaso. Here you can see that there is some marks in the bars, these 2 and this one and this one. He's preparing the measure for make the other 4 holes. So each bar has 2 holes. Sí. Y los traspasos se van alternando. Es un traspaso horizontal
y un traspaso vertical. Un traspaso horizontal y un traspaso vertical. He's always going to make a crossing the holes. He's going to make, for example, this one first, then this one, then this one, and then this one. Y en la siguiente foto se ve lo que yo te he explicado. Si puedes agrandar un poquito más la foto, ahí está la Abelardo. Abelardo está de fondo. Abelardo está en el fondo, ¿eh? La foto de Abelardo es el muchacho o el pie, como tú le llamas, de apoyo. Pero igual yo estoy sosteniendo la reja porque si no se me viene. Here we can see the problem. De los lados. Y lo mismo estoy calentando alone. La parte. Exactamente, estoy calentando lo que antes te dije yo, que es un lado y al otro lado. Después caliento donde está mi mano y hago el traspaso donde está mi mano. Incluso ahí está el traspaso, parece, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí, está el traspaso. Yeah, he has the hole ready, but it's not open, and he's making the second hole in this bar. Ahí tenemos las seis barras, ya están perforadas, ya está perforada en la parte inferior, digo, en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha. Yeah, here we can see these two holes already in this bar, and we can see in the top this hole, and he's making the last hole here. Si ustedes se fijan, hay un fierro más largo y un fierro más corto, porque los fierros corren. Siempre tú puedes acomodar las barras para que tú puedas perforar o para que tú puedas expandir y dar la forma. Siempre va a correr la barra, siempre. En la cuarta te corre, pero ya no te corre como, como tú quisieras para tener el espacio para perforar. Un poquito más complicado la cuarta, cuando ya están las cuartas barras. Ok, so the bars... La séptima barra, perdón. Ok, so the bars looks, they are different lengths, but it's because... He's moving all the pieces and all the bars from one side to another one, making room. So you can move to one side and one are getting longer or shorter in this direction. The last two is the one that are gonna lock everything, so you don't have that much room to move, but you have still some room. Ahí pasamos a la siguiente foto que básicamente es lo mismo. Básicamente yeah, es lo mismo, angle, pero en diferente ángulo. Sí. Okay. Básicamente es lo mismo. Esa foto es esta, que ahí ya tenemos 2, 4, 6. Y seguimos con las 6 barras, pero seguimos haciendo los traspasos. Estamos con las 6 barras, Mariano. Estamos haciendo el traspaso para continuar con la séptima y la octava. Yeah, here he's making the holes for the last 2 bars. Claro. Esa es básicamente lo mismo. Y aquí ya estamos con la séptima barra. And here's the bar number 7. Ahí, aquí donde se complica un poco más. Aquí ya es más complicado hacer esto. O sea, ya unir la cuarta barra. Porque estamos con la séptima. La cuarta barra, la última barra es la más complicada. Pero si tú the sigues last lo part mismo. Is the more tricky one. So now gets tricky. En la siguiente foto. Ya están los traspasos, está los 4, 6. No, esa ya no viene el caso, porque la otra ya está con los 7 barras. Pero este es el paso antes de las 7 barras. Yeah, this one is the pass, the step, one of the last step, but with the square bars after the last two. Here. La siguiente es lo mismo, las 7 barras, pero esta es plana, la que estaba viendo anteriormente. Para mí la plana es mucho más fácil. Esta es de 3/4, que son 19 milímetros. Es más manejable con grifa.
Yeah, here he said you can use a fork to bend a little the bars. This one is the bar number 7, so it's not that tricky with the flat one. See? Ahí tienes tu 2, 4, 7 barras listas para la octava. Yeah, here he's preparing everything for the last bar here, and he has made one of the holes. En la siguiente foto está. Si tú te fijas en esa foto, en la parte inferior ya están ya están básicamente terminada la reja. Y donde tú estás marcando es la que falta hacer una perforación. ¿Eh? Yeah, in this one he needs to measure where to make the last hole, but he has made this hole and he's esa, tú haces la perforación. Esa haces tú la perforación y con grifa levantas levemente y con la otra grifa la introduces. Siempre en frío. Siempre you can en frío. Work on cold here with the two forks. And bend a little this one, and put it inside. And then you have room for make the last hole. Por ejemplo, esta aquí como corre el fierro del lado derecho inferior, no del otro lado derecho, del lado derecho. Ya, tú la puedes hacer correr e introducir ahí. Está bien, he traducido. Because you can still move all the bars. You can make some room to put this one inside this one. So these two can be together, moving all the other bars to one side. Que la barra corre tanto para la izquierda como para la derecha. Claro, te va a llegar un espacio que no te va a dar, te voy a decir, pero para eso se usa la grifa. Un pequeño doblado va a entrar, y al entrar ese fierro, y ahí si te traspasa el otro, ya tienes ya el vertical. Puesto. Solamente es levantar un poquito y ahí tendrías las 4 barras 4x4. Yeah, you cannot move everything as the beginning, but you can move enough to make room, and with the two forks you can bend a little and put one inside the other one. Claro, básicamente no hay ningún secreto. La cosa es empezar siempre del medio y siempre trabajar con las barras que van corriendo, tanto para izquierda, para derecha, como para arriba, para abajo. No trancarse en que, oh, y ahora como no. Las barras se mueven. Hasta que no tengan marco, las barras se mueven. So, there is any secret, or there is one secret, start from the center, and remember to move the bars. And the bars can move until you make the frame. So, when you make the frame, you lock everything. So it's important to move the bars and remember to work from left and right, and you can make. Esa, ahí está armada las 4 barras. No hay corte, no hay soldadura, solamente correr izquierda, derecha, arriba, abajo, y grifa, hacer presión y va a entrar. Siempre entra, con un poco de saliva, siempre. So that there is any weld and Dale. Any cut, but if you remember to move the bars, you can lock everything and make the grill. Claro, y ahí tenemos, bueno, terminadas todas las planas. Por ejemplo, ahí todavía uno puede correr, uno puede darle la distancia entre barra y barra. Cuando están las 4 barras, cuando ya están ensambladas, igual las barras corren a la medida del eje que tú le has dado. O sea, si tú pensaste en que de barra a barra hubiera 11 centímetros medida interior, te van a correr siempre los 11 centímetros hacia adentro. La puedo cerrar y la puedo abrir a los 11 centímetros. No sé si me entiende. Sí. So you can move the bar, for example, if you design the grill for make 11 centimeters between the two bars from inside, he said that you can move the bars from any direction, but keeping the same distance. So you can make shorter
but it's going to be longer in the other direction. Aunque, aunque parezca que no, las barras siguen corriendo, siguen teniendo ese movimiento. Siguen teniendo ese movimiento. Y es lo que te facilita hacer las perforaciones y hacer las expansiones. Pasa a la siguiente foto. ¿Para que traduzco? So even if it looks like it's locked now, you can move the bars. So it's important to remember that. So move the bars help to make the holes and get the right distance between the bars until you finish. Ya cuando está, por ejemplo, ahí está enmarcada, remachada, ya es imposible que se muevan los fierros, ya no se mueve, porque ya está remachada, ya está sujeta a un marco. Yeah, now you, when you make the frame and you rivet, it's going to be locked. And now you cannot move it. Las únicas sujeciones que tiene la reja son en los marcos. Yeah, the only lock the grill has is on the rivet in the frame. Vamos, sería un Mariano. Preguntas, pregunten ahora sí. Questions. Gracias, gracias. Muchas gracias. Thank you. So I'm going to read the questions now. Voy a leer las preguntas. So from Beth, are you upsetting, pushing back to open the hole? ¿Estás empujando desde atrás para abrir el agujero? Estoy empujando desde... Claro, o sea, cuando haces el agujero... si el mandril que estás usando o el punzón estira la pieza o solamente lo abre. El cincel de corte solamente hace el corte, solamente lo abre. Por eso después del cincel de corte, que se hace el corte, viene el punzón que le da forma, que lo abre. Yo, como por eso uso dos cinceles, uno de corte y uno del que da forma. Okay, so he used two chisels, the one that make the cut, and the other one is only moving the hole, but not making longer, or for example, upsetting. It's just getting the form inside. Because if you, for example, if you use a flat one, it's gonna upset or make longer, and then you lost the distance. So in making that, in opening it up with the second tool, which is sort of a drift, it's being stretched on the edges rather, and this distance stays the same instead of being pushed down in order to push it out. Yeah? So there's a little stretching on the outsides. Ah, dice que o sea, ella pregunta si estira los lados o solamente le da forma por el tema de las distancias, porque si se estira te cambian la distancia, pero si se abre solamente te mantiene la distancia entre... Ya. Por eso que el cincel de corte tiene la medida del largo del fierro, o sea, si yo mido de arista a arista, tiene esa misma medida. Ok, y so... Cuando tú expandes con el cincel de forma, no te cambia la medida. Y yo marqué, the first chisel that made the cut has the same length that the bar. So when you make the hole with the other one, the one who make the shape, the distance doesn't change because you already make the cut with that distance. Lo que suele pasar y que hay que tener mucho cuidado es que mientras más traspasos hagas, no es que te cambie la medida de eje a eje que tú marcaste. Lo que te cambia la medida es el largo del fierro. Ok. Todo lo que se pueda alargar o acortar por el traspaso se te van a las puntas, a los laterales. Puede decir que si tú haces un metro, puede ser que te quede, generalmente te reduce 3 centímetros. Se te estira 3 centímetros. Se te encoge 3 centímetros. Ah, okay. So the only thing that is important is when you make the hole and if you have some different in the distance goes on the ends of the bar.
So for example, if you make a grill around 1 meter, you're gonna lose, for example, 3 centimeters. So it's gonna get about 97 centimeters. Por ejemplo, yo hago traspaso hasta 2 metros de largo, y cuando termino de hacer el traspaso, que generalmente se salen 13 traspasos en 2 metros, te queda en 1.97. Okay, so for example, when he works in a long bar around 2 meters, he makes around 12 or pattern holes. ¿Cuánto te queda? De 2 metros a 1.97. So he gets about 1 meter and 97. Y eso sucede tanto en el plano como en el diamante. And this happens in the diamond shape and the flat one. Al menos como lo hago yo. He visto a otros que en vez de achicarle, se le alarga. Pero eso es porque hacen muy pequeño el cincel de corte, es muy angosto. Entonces cuando tú metes el punzón de punzón de forma, lo que hace es expandirte, te alarga. Bien. So, por ende, la barra find some people, cuando tú lo haces preciso, pero ¿qué pasa con eso? Cuando tú lo haces muy chico el cincel, el traspaso se te chupa. Vas a ver el traspaso, pero vas a ver como chupado, lo vas a ver como chupado, como hundido se ve donde va el traspaso. Okay, para que trago. So, he found that some people, he use a small chisel. So the second tool gets longer, the bar. So instead of have a shorter bar at the end, they have a longer bar. But the problem is, if you look the bar and the holes are round because you are getting longer, so the shape is gonna change. But if you make the chisel in the right dimension, you're gonna have a very flat looking in the sides. Claro, y cuando tú haces muy grande, el cincel traspaso, te queda marcado el corte. ¿Qué quiere decir? Tiene el cuadrado y en el medio se nota la marca del corte. And you can see the shape of the cut in the middle also. Voy a leer la segunda pregunta. Bueno. From Steve Rock, what length is the chisel in relation of the side of the hole? Width of cutting edge. I think you've just answered that. The width of the chisel is the width across the diagonal of the bar, I assume. Yeah. I'm going to translate to Spanish. Steve Rock pregunta, ¿cuál es el largo del cincel en relación con el tamaño del agujero, el diámetro o el largo de la herramienta de corte? Y esa es una pregunta que ya respondiste recién con la explicación que le diste a Beth. Claro, pero fácilmente. El ancho del cincel tiene que ser 1 milímetro más del ancho del fierro o del espesor del fierro. Pero cuando es en diamante, tienes que tomar la medida del diagonal, no del ancho, o sea, no del espesor. No sé si me entiende. Sí, para que le trabo. So, it's important to add 1 millimeter to the dimension of the cutting tool. But for example, in the flat one is the length of the bar or the width of the bar, for example, in this case, 25 millimeter. But when you work in the diamond shape, you need to take the dimension of the diamond length. So it's around 33 millimeters. Excellent. Thank you. From Paul, how do you find the most easy way to make this? In Spanish, en español, de Paul, ¿cómo encontraste que es la mejor forma de hacer esto? ¿Cómo encontré cuál es la mejor forma? Para hacer la reja. Ya, como te decía, no hay forma ni hay técnica. Yo creo que cada uno se acomoda
según la necesidad o el problema que esto te presente. Yo creo que lo mejor que puedes estar preparado para hacer esta reja es tener experiencia en hacer traspaso. No sé cómo se dice traspaso en inglés. Mientras más experiencia tengas en hacer traspaso, se te facilita más la reja, porque si tú empiezas del medio, siempre vas a encontrar una forma de seguir haciéndola. Si no empiezas del medio, es cuando ahí se te problema todo. Pero si tú tienes experiencia haciendo traspasos y empiezas del medio, que es la única regla que se tiene que seguir, tu mente de herrero te va a decir cuál es el siguiente paso. Como decía, es empezar del medio y saber siempre que las barras corren en las cuatro direcciones, corren. Entonces, para que le trago. So the only important rule is to start from the center or from the middle, but more experience you have making holes with these tools, more easy is going to be for you to make this kind of grills, because all the technique is about making the holes. So he said that if you start from the middle and you follow this rule, the grill is going to show you where to make the holes and how to work with the grill. And the only important thing is start from the middle and move the bars. And remember that you can move the bars from any direction. Team. So next question from Gaby Habut. How long does it take to finish one grill? In Spanish? En español, de Gavin Habut, ¿cuánto tiempo toma terminar una reja de estas? Difícil responder eso, porque va a depender de la habilidad y el tiempo que le dediques. Si tú le dedicas tiempo, yo creo que 2 a 3 días haciéndola bien, no haciéndola rápida ni nada lo loco, haciéndola bien 2 a 3 días. Okay, in English, if you take the time to make it right and you don't work in a hurry, you can take about 2 or 3 days to make one of these. But also depends the technique you have and the experience you have. So next question from Paul. What genius can up with this performance? Tricky one to translate. Give me a second. Well, who was the founder of this grill in the late centuries? Okay. ¿Quién fue el que descubrió esta técnica o quién fue el que la creó en los siglos pasados? me está preguntando y no sé quién la descubrió, quién inventó esta técnica. Lo que sí sé que esta técnica la rescató el gran maestro Juan Ocampo. Bien, ahí le traduzco. ¿Sí? Y yo aprendí de él. Okay. Ahora, ¿quién? En la historia no podría decir quién la inventó. No podría decir. Como te digo, el que rescató la técnica es Juan Ocampo. El que se dio el tiempo de rescatarla y de difundirla, Juan Ocampo. So, he doesn't know who was the one who created the technique. I think comes from Spain, but the one who find the technique or was working a lot about recover this technique was the master smith Juan Ocampo from Spain. He was working a lot with a grill he found and trying to discover the technique to make it. So he found a way for make this wheel, and Rafa
was teach from him how to make it. Me escribieron un chat, ha escrito un chat, ¿sabes? En inglés, pero no entiendo. Dice Juan Ocampo, has been, no, no sé qué. Sí, no sé lo que dice. Para que sigo con las preguntas y ahí llegamos a eso. Bueno. Okay, so next question for Kelman Chapin. Do you make tenons on this end in the bar or how they are full size where they are grow the frame? Go to the frame. So, Kelman Chapin pregunta, ¿cómo has, si haces, no me acuerdo cómo es en español, ¿cómo remachas los finales de las barras al marco? ¿Cómo remacho? Claro, vos haces la reja y después pones el marco. ¿Cómo haces para remacharla o unirla? Ah, ya. Se usa una especie de guillotina en las puntas. Esa la puede hacer antes de empezar a hacer los traspasos para dar forma, puede ser redonda o cuadrada, como tú quieras dejar ese espacio de remache. No sé si las guillotinas, que son las que uno va hacia arriba, hacia abajo, y después tú puedes tener una matriz con la perforación exacta o el cuadrado exacto que tú quieres que tome forma, y la vas repasando una vez que ya adelgazaste con la guillotina, después con el martillo y después con la herramienta esa que tú pasas para poder dar la forma final. Ah, ok. So, que yo no la encuentro tan necesaria, pero se puede hacer para que se vea bonito. Total, nunca se va a ver, porque lo que se va a ver es el remachado, no el adelgazado del fierro. Okay, so you can use a guillotine tool to make the tenons at the end of the bar. And you also can make, when you start with the grill, you don't need to make it as the last step. You can start already. I think you can also use a metal lathe if you want, but he uses a guillotine tool. And he can use also, for example, as a last step, monkey tool or something to make nicer, but he said that anyone is gonna see it, so doesn't really need to look very nice. So it's enough to have the shape. And Dave said, thanks a lot for teaching. It's in Spanish, so muchas gracias por enseñar, Dave. And another question from Paul. Always said the dimension after all has been cut. Dice, siempre tomar las medidas después de que el agujero ha sido cortado. Siempre tomo la medida. No. Antes de hacer el traspaso, uno toma las medidas y marca las medidas del eje o de lo que uno quiere entre barra y barra. Pero ya cuando empieza a hacer los traspasos, ya tomar las medidas de. No tiene sentido. Yo siempre marco los fierros antes de pensar hacer el corte. Okay, so he always take the dimension he wants to make the grill. He marks the bars and then he starts to make the grill. You can not take the dimensions after that. Lo que sí puede hacer es que una vez que tenga los traspasos y presentar el marco, y hay alguna diferencia de milímetro, hasta puede haber alguna diferencia hasta de medio centímetro, repasar lo que son los, que no sé cuál es la palabra en inglés, cuando tú rebajas el fierro para remachar, no lo sé. Riveting. Eso sí lo puedes verificar, para que te quede perfecta la reja, y no haya una pequeña variación de luces cuando tú pones el marco, o no sé, el marco no se te tienda a hacer como onda. Si tú repasas eso, sí. Te queda, ¿sí? Okay, so the only things that can happen. Okay. Te digo que ya en el traspaso ya no se puede verificar, ya no puedes hacer nada en el traspaso.
Mientras pasa, una vez que tú empiezas el corte, ya no hay forma de... Bien, ahí traduzco. So, in the moment you start to make the holes, you cannot take any dimensions again because they are not going to be even because you have holes and parts without the holes. So he said, if you have some difference when you finish the grill, for example, he said to be at 5 millimeters, 3 millimeters, you work with the tenons, making shorter or maybe a little longer, so the frame doesn't look wobbly or not very straight. So you work from outside to inside and you get the shape. We have another question from Nathan Hawkins. For your first attempt, would you recommend starting with the diamond shape or the flat one? Entonces, the Nathan Hawkins pregunta, para el primer intento, ¿recomendarías empezar con el diamante o con la plana? Para el primer intento, plana. Es más manejable. No es que sea más fácil, sino que es más manejable el material. ¿Sí? Y para poder empezar con 16 milímetros, que son 7 octavos, si no me equivoco. Pero a mí me gusta más la de 3/4 o más. Ahora estoy haciendo la de pulgada, que es para un portón, pero tiene 4,50 metros por 75 el rejado que tengo que hacer. Ya, esa es otra historia. Cuando la tenga, te tomo foto y te la envío. Okay. So he said, is more easy to handle if you start with the flat one? The technique is the same and it's the same difficult boat, but it's more easy to handle the flat one. And he's working now in a grill, 4.5 meter and 75, in 25 millimeters bar. So when he's finished, he's gonna send us a photo. But he recommends start about 20 millimeters around that, or a little less if you want. Yeah. Pero nunca en 12 milímetros, por favor, no me insulte. But never in 12 millimeters is an insult. So from Shane, we have another question. Will this work if you complete the layout, mark and punch every bar before starting, then open or up once each bar inset? The Shane pregunta, para este tipo de trabajo, ¿podrías empezar directamente perforando todas las barras antes de empezar y después abrir y cerrar las barras de a una? Yes. Se puede hacer eso. Pero si te vas a dar el trabajo de abrir, cerrar, suena más fácil, pero a las finales yo creo que es más complejo. Porque si tú empiezas de la forma que estaban los PDF, te ahorrarías trabajo. Te ahorrarías, aunque parece mentira, te ahorrarías trabajo. ¿Qué va a pasar? Que también me pasó a mí. Yo también, abrir y cerrar, claro, es fácil, pero también estás expuesto a tener más deformaciones de las que tendrías si solamente abres y cierras una sola vez. Estamos hablando que vas a hacer 1, 2, 3, 4, pero 1, 2, 3, 3. A ver. Yo creo que depende del material. Si es grueso, no creo tener problemas, pero si es delgado, estás expuesto a tener deformaciones. A no ser que focalice la temperatura, ahí es distinto. Cuando focaliza la temperatura, es distinto. Ahí traduzco. En fragua no puedes focalizar la temperatura. ¿Sí? Okay, so he said that you can do it, but looks easy
it looks like the easy way, but it's actually harder because you need to cut the hole open and then close it, pass the other bar and open again to pass the next bar. So you are opening and closing the hole many times. So looks like this way, but it's actually harder because you can have cracks or deformation in the bar. And he used a cold forge, and it's more tricky when the grills start to grow to handle the bars and hit in the right place. So if you are very good at this, you can actually do it if you want. But he finds it's more easy if you make every hole in the right moment using these steps. And from Douglas, hi. Composition of tools, 5160, 01, S7. Entonces, una pregunta de Douglas. La composición de las herramientas, si es 5160, 01, S7. ¿Perdón? La composición de los cinceles de las herramientas. A ver. Estamos en Sudamérica, ¿sí? ¿Qué cincel uso? Creo yo que debe ser 41-40. No lo sé. Lo único que sé es que yo uso, que compro cinceles de los antiguos. De los antiguos, que acero es, no trabajo. O sea, tú sabes que yo soy herrero, no trabajo con acero más que... Es más, aprendí los aceros contigo, más que otra cosa. No sé. Pero me gusta usar los cinceles antiguos, grandes y pesados, 2 kilos, 2 kilos y medio, ideal para el corte. Menos, mientras más pesado el cincel, menos golpe y más rápido el corte. Bien, so he's not sure about the composition of the tools because he used, normally he tried to find very, very old tools. And because it's South America, you never know actually what steel is. So it could be 4140 maybe, or some alloy like that. But because they are very old tools, you can be sure. He said that normally he tried to find very heavy tools, like 2 kilos, 2.5 chisels, because the spring action when you hit or the reaction of the tool is not that much. So you really go through the piece and not losing some energy with the hammer. E incluso yo he fabricado el fierro de construcción, que tú sabes que es acero, en una pulgada, lo he convertido en cinceles, son muy buenos. Sabiéndolos cuidar, son muy buenos. Okay, so he was also making some chisels with rebar, because if you temper right and you work carefully, you can use a lot and works without problem. So he was making some tools with that also. From Beth, Juan Ocampo has been doing some researching into this. He recently learned of some from Germany. Entonces, de Beth, Juan Ocampo estuvo haciendo muchas investigaciones con esto y recientemente aprendió de gente de Alemania. And another question vi que aparecieron unas rejas en Alemania, que parece que era un chalet de mi amigo Hitler, de mi amigo Adolfo, que son muy interesante. Ahora, ¿de dónde vino? No sé. He said that he was talking about with Ocampo about that. There was some finds in Germany with these grills in a very big house, but he's not sure where they come from. From Paul, great presentation, Rafael. Thanks for doing this. De Paul, muchas gracias por la presentación. Gracias por hacer esto. Gaby Howe, gracias Rafael, estuvo interesante. So thanks Rafa
was very interesting. No, muchas gracias a todos por la concurrencia. Feliz de aportar con un grano de arena. Ojalá que les haya servido. Cualquier cosa me pueden preguntar sin problema. Mariano les puede pasar, no sé, mi WhatsApp o cualquier tipo de... He said thanks to everyone for coming here today. He's open for questions in the future. So everyone is open to contact him in the future. And we can give all the information about Rafa if you want. Mariano, can I ask something? Yes. Okay. First of all, I really, really want to thank Rafael because I sent a picture to Patrick this evening during the presentation of Rafael, because in Brussels you have a square. It's called the Small Zavel, and around this square there are all fences with this Meccano system. And when you go, it's as if there were 48 forges who competed against each other. So no fences is alike, but it's all these Meccano systems. And I was there and I looked and I really didn't know how it was built. So now I'm really, really thankful for Rafael for here giving this information. So now I understand, because I thought it was something like that, but I didn't know. So I really, really want to thank you. Maybe Patrick can forward the photo or something that we can see. But it's in everybody who's in Brussels or visits Brussels will probably go to the Zavel, and there you can find around the square. It's all forging of fences, and there you see those Meccanos. But I just looked in the information. So the square is not so old. It's a square from 1890. So then it was opened. So it's not that it were forges from 1600 or so. So the forging has to be done 1800. 80 or 85 or something like that. Okay. So really, really thank you very much. I'm going to translate to Spanish. Te agradece muchísimo por enseñar a hacer esta reja, porque en Bruselas hay una manzana en donde hay unas rejas antiguas que son de más o menos de 1860 por ahí, que fue donde se hizo ese edificio. Y se pueden ver cuatro rejas que son distintas, pero están hechas con este sistema y él no sabía cómo fueron construidas. Entonces te agradece muchísimo por brindar la información, porque ahora él entiende cómo fueron hechas y él cree que cualquier persona que vaya a Bruselas va a visitar esa manzana, porque es muy famosa, y va a encontrar estas rejas que tienen esa técnica. Así que no es una técnica, o sea, esas rejas no son tan antiguas, pero se sabe que están más o menos en esa época. Le agradezco más bien que haya participado de esto. La idea es que esto no se pierda. No, aquí no hay egoísmo por enseñar, al contrario. Esto no es de uno, es de todos. ¿Sí? Como dice Beth, guerreros sin frontera. So he thanks again for all the people here, because this is about sharing. This is about keep the techniques running through the time and share with the community. So he thinks it's very important to share every information. So yeah, Wilfred Rosen shared the name of the place, Little Zavel in Brussels. Okay. A big thank you, Rafa, for doing this and investing all the work in making pictures. It's has been an amazing presentation. Thank you. Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes. Yeah. And for everyone who is here, if you also have something you're interested in sharing with others, you can contact us via
blacksmithwithoutborders@gmail.com. You find everything on the website and on Facebook, where you have probably got the information for coming here. We are always looking forward to people presenting here what they do. We had all kinds of topics in the past and are looking forward to many other topics in the future. The next presentation will be on the 13th of February, same time. So 19 CEST, whatever this translates to in your time zone. You can find the information on the website. And on this time, Lukas Bergemann from Germany will talk about designing a garderobe, which he has done for his journeyman piece. And it's an interesting piece. I've seen already pictures, and it's going to be a pretty interesting presentation, I'm sure. Next time, presentation will be again in English. And also questions in English and everything. But I think this has, I also want to thank you, Mariano, for doing the translating work. I know from own experience, it is a lot of work and it takes quite some energy and concentration. Thanks a lot. And one more service announcement. We are all busy blacksmiths who are probably everyone here, but also us in the team, doing presentations, preparing things, and making appointments with people who present here and so on, supporting people doing the presentations. And we are looking to enlarge our team. We would need some person who has some affinity to computer work. This is mandatory, because we need someone more to edit the videos of these presentations after. We find that lots of people watch them. Normally we get like 15, 20 people visiting here, about 60, 80 views on the videos. And we are like Mariano, Paul and me, we find it for some time now difficult to keep up with our own normal everyday life and doing this. And therefore we would like to enlarge the team. So if you have some affinity to computers and you like to work in a small team which is very, very practical oriented, without big agendas and stuff, we normally just try to get things forward and done. And you like organizing these events, maybe also which you have been seeing in the past, like the yearly event and the TREF, maybe you can just contact me, Mariano, or Paul. We are all available via email and or phone, or I mean, you know us. And if not, just use blacksmithwithoutborders@gmail.com. Por lo ocupados que normalmente estamos abiertos a buscar un nuevo miembro que tenga conocimientos en computación para poder ayudarnos a editar los videos. Así que cualquier persona que esté interesada en pertenecer al grupo y poder ayudarnos con esa tarea, estaríamos muy agradecidos. Así que estamos abiertos a recibir un nuevo miembro y pueden enviarnos o pueden contactarnos a Patrick, a Paul o a mí, o a través de nuestras redes o la dirección de correo electrónico para poder contarnos si están interesados. Ya muchas gracias.